amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Oigan, amigas, pues sean bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy, amigas, pues voy llevando a Sofía a la escuela. Es el tercer día, bueno, el tercer último día de clases. Y pues, amigas, ya casi estamos a punto, pues, de hacer la graduación para mi Sofía. Ya está a punto de graduarse. Ya solamente faltan algunos días y sale del preescolar. Por aquí ya la voy trayendo y pues miren, como saben, pues ando todavía mal de mi mano. Entonces pues también le traje su lonche ahorita pues en la mañana para no andar dando vueltas a cada rato. Aquí se me había olvidado dárselo, pero después le hablé porque pues sí, se me había olvidado pues que lo traía. Luego, ¿por qué te va olvidando? ¿Eh? ¿Te vaya bien, eh? En 2 días, te portas bien, al rato vengo por ti. Esta rutina de traerle el lonche en la mañana, la verdad es que es temporal, siempre se lo traigo pues a la hora del lonche, que es como a las 10 de la mañana, pero pues esta vez, como les digo, que tengo que estar reposando en la cama mi mano, porque siendo sincera, sí me duele, así es que pues más al rato les grabo pues de lo que pase, ya que pues me van a llegar creo que trastes nuevos, entonces pues al rato las veo, amigas. Amigas, pues miren, habíamos encargado cosas en Betterware y ya nos llegaron, miren nada más. Está esta cosita que ahorita la vamos a estar abriendo, este que son como para Sofía, este también y aquellas cositas que ahorita las abrimos. Y como Sofía, amigas, fue la que me trajo estas cosas, pues vamos a estar abriendo algo que a ella le va a gustar, que es este, es un impermeable para el agua, la verdad es que está bien bonito y siendo sincera, no pensé que fuera a hacerse exactamente de su medida, pero pues miren, la verdad es que sí le quedó muy bien y ella se puso bien contenta porque en realidad pues ya había visto que lo estaba encargando. Pero pues hasta el último no supo si se lo iban a traer o no. Y pues miren, amigas, la verdad es que como les digo, le quedó a la perfección. Y siendo sincera, amigas, como madre, pues me pone feliz pues comprarle cosas a mi Sophie. Miren, amigas, esto es lo primero que estuvimos abriendo. Es pues para el agua, para Sofía. Voltea a Sophie para que vean cómo se ve. Miren nada más cómo se ve, es de unicornio, la verdad es que no recuerdo su nombre, pero por aquí se los voy a estar dejando. Y pues miren, la verdad es que se ve muy bonito. Voy a enseñárselo a tu papá. ¿Cómo te sientes? ¿Tus botas no las has lavado? Pues ya las va a lavar, ¿verdad? Ya las lavó. ¡Ay, qué lluvia! Está lloviendo muy recio, ¿verdad? ¿Eh? Y bueno, amigas, ahorita ya Sofía ya le enseñó su impermeable a su papá. Y pues bueno, ahora sí vamos a seguir abriendo paquetes. Voy a estar abriendo este que es como una sandwichera, creo que así se le dice. En la parte de arriba va el sándwich y en la parte de abajo pues es como para frutas. Ya que acabé de abrir todos los paquetes, ya les muestro más a detalle cada uno para que lo vean cómo son. Ahorita solamente voy a estar abriendo, así es que pues amigas, acompáñenme. La Sofía anda bien alegre, hasta avienta los paquetes así como lo hacemos en los videos de unboxing. Este, como pueden ver, también es un traste para Sofía, es para su lonche. Quiero que lo estrene pues ya que regrese de la escuela, pero no sé, amigas, siento que lo voy a estar ocupando antes de tiempo. Y pues miren, la verdad es que se ve de muy buena calidad, se ve grueso. Ya más adelante les muestro más a detalle, como ya les dije. Este, amigas, es como para guardar fruta picada, trae como 3 recipientes que pues se tapan con los mismos, como que se van ensamblando entre sí, y pues hasta el último trae una tapadera azul que va en la parte de arriba.
La verdad es que esto los quiero para picar la fruta y ya cuando le lleve el lonche a Sofi ya solamente pues lo reparto en el lonche y pues así no estoy picando en el momento. Aquí la verdad es que no hallábamos cómo iba porque como que no se ensamblaban muy bien. Ya después Agrario pues estuvo viendo cómo se ensamblaban y pues hasta el último, amigas, resultó que el más grande iba pues en la parte de arriba y los demás en la parte de abajo. Y pues miren, amigas, al final así quedó este recipiente. La verdad es que me gusta como para picar mango, bueno, guardar el mango picado, fresas y cositas así que se pican y ya solamente las guardamos. Y pues ahora sí, amigas, vamos con el otro paquete que es el mío. Es pues para hacer unos pastelitos ahí en el horno. Vienen de diferentes, ¿cómo se llaman? Moldes. Ahorita los van a estar viendo. Pues miren, amigas, estas son las cosas que pues nos llegaron, que encargamos. Y pues la verdad es que no sé si se han dado cuenta, pero a mí me gusta hacer muchas cosas de repostería. Por esa razón encargué este set completo que estaba como en 400 pesos, creo, si compraba 3 productos más. Y pues miren, este es para cupcakes. Esta de acá pues ya vieron que es una charola. Este es como un molde ya más redondo, como para hacer pastel o así. Y este es para hacer panque, amigas. Miren nada más, qué bonito. La verdad es que hay, amigas, estoy enamorada ya de esto. Por acá, amigas, pues tenemos esto, que es para como picar fruta y pues tenerla ahí almacenada y ya irla pues sacando conforme voy a necesitar. Como pues para lo de Sofi, como va a la escuela, pues ando picando a cada rato y pues miren, así pico todo de un jalón y pues ya conforme vaya necesitando, voy agarrando. Estos, como pudieron ver, se arman, o bueno, se desarman más bien. Nada más que ahorita no puedo, dejen ver si puedo ahorita. Ya miren, de esta manera y pues el de abajo también y también se ensambla. Así, nada más que ahorita no puedo mostrarles muy bien por mi brazo. Y pues miren, ahora vamos con esto que es la lonchera, una lonchera que pues también va a ser para Sofía. De este lado pues puede ir fruta o lo que sea. Y de este otro lado, aquí se abre y pues aquí puede ir un sándwich. Y pues miren, así es como está este trastecito de Betterware. Ya nada más lo tapamos, cerramos y a la lonchera. Por acá tenemos otro topper que es también para Sofía. Miren, de este lado trae un cuchara tenedor. Ya nada más se cierra aquí. Y pues de así se abre. La verdad es que trae como que mucha seguridad. Y de acá se le jala. Nada más que, ay, está bien duro. Es que como les digo, ando con una sola mano. Y pues miren, así es como está, amigas. Miren qué bonito. Y pues aquí también igual se le echa la frutita y ya lo principal. La verdad es que a mí me gustó mucho este. Aparte se ve de muy muy buena calidad y se ve que está muy grueso el plástico. Aparte que acá en la tapadera trae como esto que pues no permite que se salga nada. Pues miren, no sé, es como que goma. Algo así, no me acuerdo cómo se le llamaba esto, pero por aquí se los pongo el nombre. Y pues miren, cerramos otra vez. Y ya para la lonchera. Estos trastes no los voy a estar necesitando ahorita pronto, sino que hasta que Sofi pues salga de, bueno, más bien entre allá a la primaria, para que estrene nuevos trastes para su lonche. Y pues miren. Y lo otro que ya habían visto ustedes es esto, que pues también se lo encargamos porque ya es tiempo de lluvia
Y pues para que no se ande mojando y ande en la lluvia también así, disfrutando un poco. Y pues miren, es de unicornio. Bueno, esta es una nube de unicornio. Y acá está el unicornio, miren nada más. Y pues así está, amigas. Estas cositas nos llegaron apenas de Betterware. Pues el día de hoy ya es viernes 5 de julio, último día de clases para Sophie. Hoy pues ya, su último día acá en el preescolar, ya el nuevo ciclo escolar pues va a estar en la primaria. Último día que la voy a estar llevando al kinder, por esa razón lo estoy grabando. Ya Sophie, amiga, sabe que es su último día de clases, le dije que lo disfrutara mucho, pues que ahí platicara con sus compañeros y todo eso. Esto de verdad que lo quería grabar porque pues al principio cuando entró al kinder Sofía, su primer día de kinder, nunca se los grabé ya que no hacía videos, pero pues esta vez que ya hago videos pues en su último día ahora sí de kinder y va a ser también en su primer día en la primaria, la verdad que todo esto quiero que quede grabado. Así es que pues amigas, las invito a acompañarme. Como pueden ver, pues hoy no le traje lonche porque pues en la tarde se lo voy a estar trayendo. Último día trayéndole también lonche aquí en el kinder. Amigas, pues ya llegué de la escuela y ¿saben qué? Me estoy acordando que no les he editado un video que supuestamente ya había tenido. Ahorita se los voy a estar editando. Es donde hice limpieza aquí en la casa. Y pues amigas, también lo que hice ahorita cuando llevé a la escuela a Sofía, pues fue ir con una mamá que pues es la que anda como que más metida en esto de la graduación. Y pues le fui a preguntar pues a ver qué íbamos a hacer, cómo nos íbamos a repartir, ya me dijo más bien las cosas. Y pues ahora sí, amigas, vamos a estar aquí en la casa. Amigas, pues este es el último lonche de mi Sofi, como pueden ver, aquí tiene gelatina, este es mango, aquí están los palillos pues para que pueda agarrar todo esto. Y por acá tenemos pues huevo, bueno, chilaquiles más bien, ahí le puse jitomate también, guisadito. Y aquí, amigas, este mismo de top de Tupperware, iba a decir, de Betterware, pues trae aquí este, una cucharita. Así es que pues esta va a estar necesitando para comer. Como pueden ver, amigas, pues se ve muy bonito este topper. Lo que más me gusta es que no se va a derramar nada porque pues miren, así es como viene. Y pues ahora sí, amigas, voy a llevarle su lonche a mi hija ya para que empiece a comer. Bueno, más bien para que empiece a almorzar. La verdad es que no quería estrenar este topper, este de Betterware, todavía hasta que entrara. Pero siendo sincera, hoy es un día especial porque es su último día de clases. Entonces pues se me hace muy padre que lo estrene y pues que no se espere hasta agosto para entrar a la primaria. Y pues amigas, ahora sí, acompáñenme a llevarle el lonche a mi Sophie en su último día en preescolar. Aquí te voy a dejar, ¿eh? Esto lo tapas, ya sabes. Te comes todo.
Ahorita, amigas, pues ya voy yendo por Sofía a la escuela. Ya son las 12 de la tarde, hora de su salida. Voy llevando su impermeable y también el paraguas porque pues está como que serenando. El día está muy nublado, miren nada más. Y pues como les digo, estaba serenando. Ahorita ya se calmó poquito, pero en realidad hace rato ya estaba como pues serenando muy fuerte. Ahorita, amigas, también como ya les había dicho, pues soy la tesorera de la escuela. Tengo el dinero pues que se juntó en todo el año. Ya ahorita lo voy a estar llevando pues a la persona que se va a encargar de comprar las cosas para la graduación, porque pues ese dinero lo vamos a ocupar exactamente para eso, para la graduación. Y pues miren, por aquí Sofía ya se puso el impermeable. Ya le llevé pues a la que le tocaba el dinero pues gastarlo. Ella ya pues se arregló en eso. Y pues nosotros ya nos vamos ahorita a la casa antes de que llueva recio. Sofía ya se puso su impermeable, pero como que ya se calmó un poquito el sereno. Amigas, en cuanto llegamos pues que se suelta el agua, miren nada más cómo está lloviendo. No está lloviendo tan recio como otras veces, pero pues sí, nos dejó llegar a la casa, aunque iba preparada para Sofía con su impermeable y para mí con el paraguas, pero pues miren, lo espantamos y hasta que llegamos empezó a llover. Al día siguiente, amigas, pues nos fuimos a la escuela ya que pues nos tocaba desmontar. De hecho, pues el lunes ya es la graduación de mi Sofi y pues tiene que estar todo limpio. Por esa razón pues vinimos a desmontar nuestra parte. Las demás mamás pues creo que algunas no han ido, pero pues yo ya fui por mi parte. Sagrario, amigas, es el que va a estar desmontando ahorita, va a estar haciendo todo porque pues yo todavía no puedo mover mi brazo. De hecho, pensé que ya lo podía mover. Hace rato lo anduve moviendo, haciendo cosas, pero otra vez me empezó a doler como que lo de las venas, hasta mi muñeca me duele y ahora sí que se me pasó casi hasta mi hombro. Pero pues, amigas, Sagrario pues me va a estar ayudando en esto. Él solo va a estar haciendo todo esta vez. Siempre que venimos a desmontar pues yo le ando ayudando a recoger la basura y así, pero pues esta vez él lo va a hacer solito. Miren, amigas, en lo que Sagrario está desmontando, Sofía está leyendo un cuento. Yo la estoy supervisando, le estoy diciendo cómo se dicen algunas palabras que no se sabe, pero en sí, amigas, ya sabe leer Sofía. Ya la mayoría de letras pues ya se las sabe. Hay alguna rarita como gra y esas cositas que pues van juntas, ahí yo sí le ando diciendo, o cositas que están en inglés, ahí le estoy diciendo cómo suenan y así. Y la verdad, amigas, es que mi Sofi ya va a entrar a la primaria sabiendo leer. La verdad es que eso me llena de orgullo porque pues, ay, amigas, no cualquier niño entra pues así a la primaria, pero pues yo sé que es porque ella pues desde niña le echó ganas, siempre pues ponía mucha atención a lo que le decíamos. Y pues, ay, de verdad es que me siento tan orgullosa de eso. Yo sé que muchas personas piensan que los niños, pues, bueno, como mi Sofi que ya aprendió a leer, piensan que los obligamos o le exigimos de más. De verdad, amigas, que pues no, Sofía solita, ella, nosotros nada más le decíamos una vez y ella como que lo captaba. Entonces, pues la verdad es que no sé, nunca le anduvimos pidiendo de más esfuerzo. Ella solita, pues, por mera coincidencia, ella pues solita pudo leer, se podría decir. Y de hecho, amigas, hoy sábado 6 de julio terminó su primer libro, que es el que está leyendo ahorita. La verdad es que, amigas, pues el primer libro siempre lo voy a estar guardando para que lo vea ya cuando esté grande. Thank you.
amigas, pues ahorita ya es tarde, ya casi oscurece y pues ahorita lo que quiero hacer es hacer como pastel, bueno, no pastel, pan de pastel, que es más básicamente pan, para acompañarlo con leche, ya que el día de hoy es sábado, ya me toca la cena. Entonces, pues amigas, acompáñenme a hacer estos dos panes. Miren, amigas, por aquí tengo los moldes que, como pueden ver, pues ya se los presenté, son los que pues vienen en Betterware. No son antiadherentes, son acero inoxidable, así es que los voy a estar enharinando para que no se pegue el pan. El pan voy a estarlo haciendo de chocolate, que es este. Por ahí ya tengo pues mi vaso con el que voy a estar midiendo. Y pues ya, amigas, vamos a empezar a preparar este pan. El horno, amigas, ahorita también lo voy a estar prendiendo ya para que se esté calentando. La receta, amigas, la voy a estar siguiendo de esta caja, así es que pues ya, prácticamente vamos a seguir la receta. Amigas, pues miren, así quedaron los moldes ahorita. Creo que le fallé en las medidas porque se me hace que era solamente para un molde como para este. Pero pues así no importa. Este quiero ver hasta dónde llega, cuánto de mezcla le tengo que echar, porque siendo sincera quiero hacer un flan. Y pues recuerden que casi mitad de flan es pan y el otro pues ya es flan. Y pues miren, no sé cómo vaya a salir ahorita. En esto me voy a estar basando para pues cuando haga el flan ya voy a saber más o menos cuánta mezcla echarle. Por esa razón hice los dos y no solamente uno. Así es que pues amigas, ahorita ya se está calentando el horno y ya que se caliente los voy a poner a hornear. Amigas, pues ya puse aquí a hornear como pueden ver y pues ya voy a estar cerrando para que se hagan. Amigas, pues miren, aquí está ya el primer pan. Este ahorita pues nada más salió, falta el otro. Todavía le faltan como unos 15 minutos más o menos. Este ahorita lo voy a desmoldar para que vean cómo se ve. Pues miren, amigas, así quedó ahorita que lo desmoldé. Pues aquí se rompió un pedazo y pues miren, acá está. Yo creo que es donde se quitó un poquito como que la grasita, la harina. Pero pues miren, así es como ya quedó el pastel. Bueno, el pan. Ahorita lo voy a voltear. Creo que se ve mejor volteado, ¿no? O así. Bueno, lo voy a voltear ahorita. Así se ve nuestro rico pan de chocolate. La verdad es que se ve bien bueno. Ahorita lo voy a partir y ya lo vamos a tomar con leche. Y pues miren, la Sofi se anda comiendo ya el pan que quedó ahí. Está ya frío el sartén, este recipiente. Y pues ya, amigas. Ahorita que salga el otro se los muestro. Ay, no sé si se pudieron dar cuenta, pero casi quedó, pues, con la poquita mezcla que le eché aquí fue lo suficiente para casi llenarlo. Entonces, pues, creo que para el chocoflan es mucho menos. Yo creo que como la mitad de la mezcla. Entonces, pues, ya que lo haga, voy a tomar mucho en cuenta esto que acabo de hacer. Amigas, pues aquí está el segundo pan. Como pueden ver, pues, este aquí no se había cocido y pues ya no se infló. Pero pues, miren. Como les digo, casi la mezcla fue exacta, mitad y mitad, porque pues llegaron al tope en su molde. Ahorita ya voy a estar desmoldando este y pues ya ahorita les muestro cómo quedó. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings.
miren, amigas, por aquí tenemos el segundo pan. Así es como quedó. La verdad es que se ve bien bonito. Se ve como un panque. Y este, pues sí, es más bien para pastel. Así es como quedó este. Y pues, amigas, estos dos panes fueron los que hicimos. Ya está aquí, amigas, les voy a dejar el video, espero que este video les haya gustado y pues nos vemos en uno próximo. Y pues miren, aquí ya tenemos nuestro pan, de hecho, pues como les digo, fueron dos y pues ahorita ya nos los vamos a estar comiendo con leche, ahorita calientitos. Y bueno, ahora sí nos vemos en otro video, bye. So loud as he are.